En Fórmula 1, Checo Pérez saldrá segundo en el Gran Premio de Singapur. Ha estado a 22 décimas de llevarse la pole, una pole que finalmente ha sido para Leclerc. Mientras tanto, el fútbol vuelve después de ese parón de selecciones, del parón en FIFA, y regresan las competiciones domésticas, y de ellas vamos a hablar aquí en este programa. En el entretiempo en Fox Deportes, bienvenidos, os saluda Claudia García. Un placer estar aquí como siempre con ustedes y, por cierto, mandarle un abrazo. Un abrazo muy fuerte a Rodolfo Landeros, nuestro compañero, que hoy está de cumpleaños. Abrazo también para vosotros, para la gente de casa, y para Jessica Zamora, Mariano Trujillo y Paco Palencia. ¡Hombre, por favor, Mariano, respira, que madre mía los jengibres, ¿eh? Los jengibres. Primero, hay que intentar estar sano. Madre mía, si la gente de casa supiese la de cosas naturales que se mete Mariano por el cuerpo, entre jengibre, ajo, espirulina, yo qué sé, en fin. Jessica Zamora, bueno, bien, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás, bien, compañera? Abrazo fuerte, déjame dudarlo, Mariano. Jessy, hablando de damas, Charlín Corral regresa a la selección mexicana femenina. Abrazo, compañera. ¿Qué tal, Claudia, Mariano, Paco y a todos los que nos hacen favor de vernos en sus hogares? Sí, caray, después de 3 años de ausencia del tricolor, regresa Charlín Corral. Me parece que es una pieza muy importante para esta nueva era de la selección mexicana. Vamos a ver cómo le va a Charlín Corral. Y sí, no mucho de lo que hablar, como tú dices, Claudia, el día de hoy. Muchísimo, como por ejemplo otra nueva victoria del América. Paco Palencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte. Te voy a hacer una pregunta rápida para que me des el titular y luego nos extendemos. ¿Ha justificado su fichaje el Cabecita Rodríguez por el América? ¿Era necesario el jugador en las Águilas? Abrazo. Un saludo, Clau, Mariano, Jessica, un placer estar con ustedes. Yo creo que ha sido el de los más flojos de América, junto con los laterales derechos, pero yo creo que no ha justificado el fichaje a como nos tenía acostumbrados a rendir. Y otro titular por parte del América, Mariano Trujillo, espero que te encuentres bien. El Tano continúa haciendo algunos experimentos, algunos cambios. En el día de ayer arriba vimos a todos, a Roger, a Henry, a Zendejas y a Cabecita. ¿Qué te parece? Abrazo fuerte y ya de camino, la pregunta del día para la gente de casa. Respira. ¿Cómo estás, Jessy, Claudia, Paco y a toda la gente en sus hogares? Este América tiene muchas variantes, muchísimas variantes. Ayer lo demostró, pero también demostró que es vulnerable en el partido de ayer contra Puebla. Seguramente ya lo estaremos platicando. No es el todopoderoso América, pero es el candidato número uno. Y después, bueno, revisemos si quieres la encuesta, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente en sus hogares? Nos interesa su opinión. Yo no sé ni cuál es la pregunta, luego no la quiero leer porque vengo ya con una idea establecida y fija. Así es que hoy quiero que me sorprendan. Ahí está el QR code, saque su dispositivo y escanee el código que tiene ahí para que participe con nosotros. ¿Cuál ha sido la clave de este equipo del Tano en esta temporada del América? Déjenme ver las respuestas, porque yo tengo muchas, pero no sé cuál. Producción, déjenme ver las respuestas. ¿Y qué dice la gente, por favor? A ver, el Tano Ortiz ha sido la clave. Mira, eso piensa la gente. Yo no sé si es el Tano Ortiz, ¿eh? Yo no sé, no lo sé. Bueno, parece ser que todo ha salido bien, ¿no? Te digo. Venga, te dejo que lo pienses porque presentaciones hechas. Ahí está la pregunta para la gente de casa, que voten, que también dejen sus comentarios para leeros en directo. Y ya que el comentario, ya que la pregunta del día va por ahí, os quiero preguntar, ¿dejó tan bajo el listón Solari que ha sido fácil que la versión del América mejore con el Tano? Y en relación a lo que comentabas, Mariano, durante la presentación, esas zonas quizás más pobres por parte del América. América.